ingresó a unos meses, lista para profesar. Doña Inés de Ulloa, hija del comendador. Y viendo el torno ahí, veo que hay un librito con una carta dentro, la que don Juan me entregó para que, haciéndose la llegada Brígida, la trajera a doña Inés. O sea, que Brígida cumplió. El infeliz. ¿Quién? Don Juan. Válgame el cielo. Cuanto más la miro, menos me atrevo a leer. Inés, alma de mi alma. Ay. Ya tragó todo el anzuelo. ¿Qué realidad lo que veo? ¿O es una fascinación? Ay, tenedme. Apenas respiro. Fantasmas, desvaneceos. ¡Ay, de mí! ¡La ha fascinado vuestra repentina entrada! ¡Y el pavor la ha trastornado! No sé dónde la quinta de don Juan está. ¡Venga, venga! ¿Han visto pasar a don Juan Tenorio? ¡Vengan detrás! Que cargara la conciencia de don Juan.
nacido el alma fiel a mi santa. Dame la luz de la fe, penetra mi corazón. ¡Pues quítame el pegador de su luz tan solo de él! ¡Vas con esta renda calma! ¡Quiebra un mural sobre las piedras! ¡Quiebra un mural sobre las piedras! Ya tu vida toca su fin. Y pues vano todo fue. Dame tu mano en sellarme la despedida. ¡Fantasmas más desvaneceos! ¡Su fe os salva! ¡Volveos a vuestros sepulcros, pues! ¡La voluntad de dioses! ¡De mi alma con la amargura! ¡Purifique su alma impura! Dios concedió mi afán la salvación de don Juan al pie de mi sepultura. ¡El dios que don Juan me lo dio! Así fue como el alma de don Juan, a pesar de haber llevado una vida de vicio y perdición, encontró al final la salvación. Pues doña Inés lo salvó, por él intercedió y al final triunfó.